Y pues vamos a ir a reclamar la plata a Olímpica, porque pues la enviaron por Western Union. Y pues después de eso vamos a ir a mirar pues lo que vamos a comprar, lo que va a comprarse ella con este dinero. Así que sigamos pues. Bueno, también quiero contarles que pues el televisor que se saben que tuvimos, mi papá compró un nuevo televisor, pues tenía una fallita pequeñita. Entonces pues nosotros pensamos, analizamos y dijimos, no podemos caer en ese juego, ese televisor está nuevo, tenemos que cambiarlo por otro, porque no podemos tener un televisor que pues una falla que nos muestre ahora, tal vez la ignoremos, no sabemos más adelante qué otra falla tenga, y por no cambiarlo tal vez la consecuencia sea mayor. Entonces por eso decidimos regresarlo. Como ven, ya no está aquí con nosotros, pero pues ya van a traer otro televisor, así que pues mis amores, mi papá está en ese momento allá, y pues mientras ellos están haciendo esa vuelta, nosotros vamos a ir a reclamar el dinero. Así que pues ahí les voy comentando pues en este día el suceso. Estaba algo triste y aburrido por lo que les dije, o sea, por el televisor, pero obviamente pues vamos a colocar otro, ¿sí? Y pues confiando en Dios, este sí no va a tener ese tipo de problema, va a ser una marca totalmente diferente, porque no confiamos mucho en la marca que tenía el otro televisor, porque pues es una marca como muy desconocida, ¿sí? Entonces por eso también decidimos cambiarlo. Bueno, les comento de que acabamos de llegar de pues allí de Western Union y pues ya aquí está el dinero que le dieron a Giselle desde España. Y pues bueno, ahora lo que vamos a ir a hacer es a comprar pues lo que le dieron a ella pues para que comprara, que es un closet para que meta la ropa que ella hace. ¡Qué emoción! Entonces pues vamos a ir a ver si está. Esperemos de que esté. No, también les cuento, vamos, que acabo de llegar el televisor. Como vieron, ahorita les mostré que no estaba porque pues pasó un inconveniente, pero pues este es otro televisor, otra marca, y vean cómo se ve bonito. Ahí está mi televisor, y pues ya damos gracias a Dios que se pudo solucionar todo facilito, como decía mi hermana, que no hubo inconvenientes pues al cambiarlo, porque a veces tuve que esperar, que tuve que enviarlo yo no sé qué a un técnico y todo eso. Fue facilito, ¿verdad? Ni una hora nos demoramos haciendo eso. Y ya está el televisor nuevo.
Y pues bueno, mis amores, ahí les comenté que pues llegó el televisor otra vez. Mi hermana pues le dieron para que comprara un closet y pues de una muñeca también, muy bonita. Y pues nosotros estuvimos comprando lo que es la parte de la remesa. Y pues ahora ya vamos a vernos unas seriecitas. Pero antes de eso, obviamente tengo que darle una organización a la casa porque pues como ven, se desorganizó mucho. Vamos a ver también algo que mis compramos. Amores, quiero mostrarles que compramos estos vasos. Miren. Porque se nos acabaron los vasos. Literalmente, no hay vasos. No hay vasos, literal. Entonces, compramos estos allí en el Ara. Nos salieron muy económicos. Trae cada paquetico, trae 4 vasitos muy finos, como ven. Son vasos para bebidas de 11.5 y trae 4 unidades, como ya se dieron cuenta. Entonces pues ya tenemos los vasitos para el almuerzo y la cena. Nos faltan los pocillos porque esos son para el desayuno. Pues aquí quiero mostrarles que están los otros. Y pues mis amores, estas son las compras del día de hoy. Obviamente necesitábamos estos vasos urgentemente porque no teníamos. Y pues vean, aquí está todo. Y compramos esas toallitas, vean. Son para limpiar el televisor, limpiar también los celulares, los espejos, las camas. Y sobre todo ahora que pues ustedes saben que las camas traen pues ese espaldar. Con esto se limpia y pues no va a pasarle nada malo. Y pues vean, aquí yo comiendo mis chucherías. Pero mis amores, vamos a destaparlos a ver qué tal son. Giselle, ¿me puede traer un cuchillo? Ah, no. No, ya. Voy a destaparlos así. A la antigua. Y vean, mis amores, los vasitos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo se ven? Vamos a estrenarlos aquí con esta botellita de vida. No, 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 espere. Va a lavar primero los vasos. Sí, obvio. Vamos a lavarlos primero, obviamente. Va a lavarlos porque son. Se sabe que esto es el polvo, les cae literal. Entonces, asquito. Y vamos a ver cómo. No está. Les cuento que esto se me acaba de regar. Lo destapé fuertemente y como ven está echando burbujas. Y se me regó casi un poquitico, pero se me regó. Vamos a ver. Bueno, mis amores, quiero comentarles que estoy aquí pues en el computador de mi padre. Lo que voy a hacer ahora es, pues les voy a comentar que pues nuestro canal de YouTube ya tiene las 4000 horas de reproducción. Creo que hace bastante tiempo ya. Pero no sabía, era que, o sea, la razón por la cual no hemos monetizado todavía es que en el tiempo que iniciamos con el canal de YouTube, pues mis amores, les comento que yo no sabía mucho del tema y utilicé canciones que tienen copyright, o sea, por lo menos 50 videos de inicio. Cuando iniciamos el canal hace casi ya 2 años, yo utilicé canciones que realmente pues no sabía que no se podían utilizar, no tenía mucho conocimiento en ese tema. Entonces quiero contarles de que pues por esa razón algunos videos no pueden ser monetizados. Entonces pues me toca aquí ingresar a la cuenta de nuestro canal de YouTube. Y pues mis amores, me toca que cambiar la música y si no pues eliminarla para poder monetizar. Lo bueno es que son videos muy antiguos y pues ya son videos que ya no van a ser muy vistos. Entonces me toca que cambiar la música para poder monetizar. Entonces por eso me encuentro hoy aquí en mi cuarto tratando de arreglar esto. Es un proceso largo, pero hace días estuve arreglando como 5 videos que pues eran largos y me convenía que estuvieran sin ese problemita, porque la verdad que pues solo nos falta eso. Entonces hoy me voy a dedicar a organizar todos esos videos y posteriormente lo que voy a hacer es enviar la carta a YouTube y pues esperar que ellos se aprueben y pues ya iniciar con este proceso de monetización con mi canal de YouTube. Entonces quería contarles por estas razones que no hemos monetizado. Este proceso de arreglar los videos, mis amores, es un proceso largo, muy extensivo. Por eso no me ha quedado tiempo de hacerlo, pero pues bueno,
no, tampoco me preocupé mucho porque pues entre más videos subiera mejor, ¿sí? Entonces pues ahora lo que voy a hacer es ingresar a la cuenta de YouTube y a la cuenta de YouTube Studio y pues me pondré a organizar todo esto. Son las 5 y 26 p.m. No sé a qué hora iré a acabar, pero bueno, esperemos que todo salga como quiero y pues ya les mostraré después.